Señores, saludos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Elite Diamond Wellness. Soy León Telandino y como siempre me acompaña el doctor Rafael Ucategui Vargas, especialista, director del programa de Elite Diamond Wellness, donde la ciencia y el béisbol se unen. ¿Cómo estás, Rafael? Y también para darle la bienvenida en el día de hoy a nuestro invitado, el doctor Juan Iturralde, oftalmólogo, retinólogo, oncólogo oftalmológico, con una gran carrera, prestigiosa carrera, también nos acompaña desde Ecuador. Así que bueno, bienvenidos a los dos. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Hola, buenas tardes, Leo, Juancho, buenas tardes. Para mí un honor, un gusto siempre estar aquí. Hoy te me adelanto y te pido permiso, León, que eres el host de aquí, porque tengo el orgullo y el honor de tener aquí a mi gran amigo Juan Carlos Iturralde. Ya tú lo presentaste como oftalmólogo, Juan Carlos, desde primer año de medicina juntos, estudiando. Bueno, he visto toda su trayectoria médica, profesional e humana. Y bueno, puedo dar fe de que es una excelente persona y un excelente profesional. Y por eso forma parte del equipo de Elite Diamond Wellness como nuestro asesor de Visual Enhancement Performance. Juancho, ¿cómo andas? Qué gustazo. El gusto es mío, un honor para mí. De verdad que sí, me siento muy honrado estar invitado en este prestigioso programa. Leonte, muchas gracias por abrir tu espacio. Rafa, por supuesto, un abrazo desde la distancia. Rafael también para mí, un gran ser humano, mi amigo desde primer año de medicina, excelente profesional, una persona demasiado dotado. Como dicen en el argot beisbolístico, es un caballo. Caballo en lo que es la ciencia, la medicina y por supuesto ahora en el deporte, en lo que es el béisbol y todas sus cosas. Bueno, excelente, bienvenidos a los dos. Y hoy vamos a hablar precisamente del tema de la visión, del tema de la vista, de lo que representa la importancia y el peso de la visión en el deporte, sobre todo en un deporte como el béisbol, donde la vista cobra protagonismo único. Bueno, creo que en todos los deportes, pero obviamente en el béisbol hablamos de la capacidad de reacción, de lo que puede representar la vista para un swing, una de las cosas básicas del béisbol es la relación entre la visión y las manos, cómo es esa relación entre vista y manos. Y a veces no le damos la importancia, inclusive los propios peloteros no entienden inclusive la importancia que puede tener la vista y a veces hasta hacen caso omiso o no entienden que de pronto pudieran tener problemas en la visión que estén afectando su juego, pero eso es lo último que se mete en el paquete, o sea, el revisar la visión. Siempre se habla de que, bueno, cada vez que pasamos por un momento malo dentro del béisbol es, bueno, ahí hay un problema mental, hay un problema de enfoque, los slumps son así, son parte del juego, pero en ningún momento, en ningún caso, o quizás en el último, lo último que pensamos es, ¿y si hay un problema visual? ¿Y qué pasa si hay un tema de visión que a pesar de que estemos viendo perfectamente, no estemos viendo perfectamente? No, y quiero preguntarle esto inicialmente a Juan. ¿Es lo mismo la vista normal de cualquier persona para nuestra vida diaria? El hecho de que, por ejemplo, yo personalmente no uso lentes. Veo perfecto, considero que veo perfecto de lejos, de cerca, puedo leer, no tengo ningún problema con mi vista. Pero ¿es lo mismo tener esa vista a tener esa vista para el béisbol, para enfrentar picheos de 90 mil? Eso es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si yo establezco un concepto de lo que es una visión normal, eso tiene un concepto que se llama emetropía, ¿ok? La ametropía es un término para definir un defecto visual, sea miopía, astigmatismo o hipermetropía, que es el motivo de consulta más común que conseguimos en nuestro día a día, ¿no? En las consultas. Ahora, el 20-20 es sencillamente que yo a 6 metros puedo ver claramente un objeto, ¿ok? 20 sobre 20 a 6 metros, sencillamente para que se entienda. Ahora, en el deporte, no, el deporte requiere otras medidas.
y fundamentalmente el béisbol es el detalle, ¿no? Según el doctor Smithson, que es una autoridad hoy por hoy en los National Washington, la exigencia para un beisbolista profesional es una visión de 20 sobre 12.5, es decir, una letra más pequeña todavía, ¿ok? Sí, tienes que tener mucha mejor agudeza visual, es mucho más exigente. ¿Y es por qué? Porque lo que tú acabas de decir, por la velocidad y el tamaño de la pelota en el béisbol, es muy diferente. Para un jugador de fútbol americano, 20-20 es suficiente, pero para el béisbol no. Se requiere una mejor agudeza visual. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la población es 20-20, pero cuando, si yo soy seleccionado, o cualquier ser humano es seleccionado a un equipo grandes habilidades y hay fallas en su performance, en su funcionamiento, en su desempeño, hay que chequear siempre la visión del atleta hoy por hoy y más aún en los beisbolistas. Rafa. Bueno, agregando lo que dice Juan Carlos, sí, en este trabajo que hemos conversado Juan Carlos y yo, buscando la manera de incrementar la producción de los jugadores, especialmente jugadores de campo, tanto a la ofensiva como a la defensiva, hemos encontrado que el entrenamiento ocular forma parte de una de las herramientas que debe ser trabajada para mejorar la producción ofensiva y el porcentaje de fildeo, ¿ok? Son herramientas muy, muy importantes. Entonces, pudiéramos hablar, y diciéndolo un poco más sencillo de lo que explicó Juan Carlos, que el jugador de béisbol, el bateador, necesita una supervisión, necesita un ojo biónico prácticamente. La visión 20-20 a la que nosotros estamos acostumbrados desde jóvenes, que es la máxima, no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque el béisbol tiene el batear, lleva una serie de exigencias tanto ópticas, o sea, u oftalmológicas, para ponerlo un poco técnico, como cerebrales, como neurológicas. O sea, tiene que haber una integración muy, muy cercana y un entrenamiento para poder ajustar la función ocular con la función cerebral para ejecutar la función de bateo. Pero bueno, sí, ahí hay una gráfica para que la expliquemos un poquito mejor. También quería agregar, Leonte, no nos habíamos reunido, que ahí te envié el logo por tu teléfono, de que desde la semana pasada, gracias a Dios, este proyecto, esta compañía de Lee Diamond Wellness, en mi persona, forma parte de la Asociación Americana de Coaches de Béisbol. Es decir, estamos certificados por la Asociación Americana para hacer cualquier tipo de coach. Performance, mental, nutritional, todo lo que tenga que ser relacionado con coaching béisbol, ya nosotros en mi persona, a través de Lee Diamond Wellness, estamos certificados ya dándole un pie más sólido y pies de acero a esta compañía que es el Lee Diamond Wellness, y que no todas esas personas que usted ve en las redes sociales tienen este tipo de certificación o esta acreditación. Correcto, correcto. Bueno, háblame un poquito de lo que es el béisbol, ¿no? De lo que es, ampliando un poquito de lo que es el tema del béisbol. A los atletas, a los peloteros y sobre todo a los niños desde muy pequeños, no se les, si el muchacho no usa lentes o si el muchacho no se queja de dolores de cabeza o de cualquier tipo de síntomas que pueda comenzar a tener para decir, bueno, tiene un problema en la vista. En el béisbol no se está chequeando al 100%, y la pregunta es eso, o sea, que ¿hasta qué punto se está chequeando en el béisbol esta visión biónica que ustedes están planteando? Y cuando digo biónica, o sea, digo una visión más avanzada. ¿Y cuál es la forma de los peloteros para tenerla? O sea, ¿cómo llegamos a tener esa visión biónica? Inclusive, es algo que cualquier persona la puede tener. ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué tanto nos puede ayudar la tecnología? O sea, ¿cómo ves eso, Juan? Mira, una cosa que es muy importante, ¿no? Que si un niño con un gran potencial hacia el béisbol es reclutado o es captado, o sea, tiene habilidades, el niño debe ser evaluado anualmente. Y todos los atletas deben ser evaluados anualmente en cuanto a su funcionamiento visual. El desarrollo visual del ser humano inicia al nacimiento y culmina en el octavo, décimo año de vida. Ya luego hay como un cierre del desarrollo visual. Entonces es muy importante que al niño
va a ser un futuro beisbolista, potencial beisbolista de grandes ligas, debe ser evaluado desde su infancia. Muy importante eso para tú chequear no solo la binocularidad, sino también la monocularidad. Porque eso depende mucho de la función, de la profundidad, que es muy importante para el funcionamiento. No tome adelante, Juancho, porque esos conceptos los vamos a hablar más adelante con los ejercicios. Binocularidad, monocularidad, profundidad, contraste. Contraste, correcto. Pero lo que yo quiero aclarar aquí es que si un niño o un joven o un atleta tiene déficit visual para el béisbol, hay ayuda para eso. Hay tecnología, que es la pregunta que creo que está haciendo. Hoy en día hay el uso de lentes de contacto, por ejemplo, lentes de contacto con protección UVAB. Son lentes de contacto que igual pueden oscurecerse como los lentes convencionales, ¿ok? Lentes de lo que conocíamos como fotocromáticos antes. Fotocromáticos, correcto, ¿ok? Es decir, ya no tiene que usar esos lentes sobre su... Oh, wow, exacto. Porque ya tiene un lente de contacto que se oscurece. Cuando ven la bola, la pelota arriba, está el sol, y el lente se oscurece, entonces no hay el deslumbramiento. Y al mismo tiempo corrigen el defecto visual del atleta. Es decir, esto no es una limitación para que sean reclutados o vayan a una gran liga. De hecho, en términos un poquito para agregar, Juan Carlos, la explicación, y me corrige. Como hablábamos al principio, León, una visión, lo que siempre hemos considerado normal, una visión 20-20, comenté que no era suficiente para el béisbol. Esa es una visión estándar óptima, pero para el béisbol, por las exigencias mismas del deporte, se requiere, y lo ideal, lo que la ciencia ha demostrado, es que debe ser una visión 20-12.5, más o menos. Debe estar en ese rango. Son dos líneas más abajo. Ustedes saben las cartillas con que usualmente nos chequean la visión para la licencia. Ok. Son cartillas llamadas Snellen. Y realmente ellos están usando esas cartillas. Entonces, cuando tú lees la cartilla Snellen, la última línea es 20-15. Es decir, 20-15 son dos líneas más por debajo. Es decir, que tiene que el 20-12.5. Ahí tiene que ver el jugador. Juancho, y aquí planteo la pregunta. Si tenemos un jugador de posición que tú le haces la evaluación oftalmológica, tiene una visión 20-20. En los estándares actuales, para mejorar el bateo, ¿le recomendarías usar lentes de contacto para incrementar la visión a 20-15, 20-12.5? ¿Cuál sería la recomendación? Exactamente esa. Lentes de contacto. No podemos pretender que use... O sea, puede usar lentes de protección también. Lentes convencionales que pueden servir de protección. Pero para un mejor enfoque es mejor el lente de contacto. ¿Por qué? Porque si el globo ocular... Aquí está un ojo, ¿verdad? Para que se entienda. El globo ocular... tiene una aberración mínima, por muy mínima que sea. Cuando yo coloco un lente de contacto sobre la córnea, yo corrijo a cero la aberración. Si yo coloco un lente convencional, ese lente convencional no va adherido a la córnea, no va adherido a la curvatura de la córnea. Y por ende, corrijo, pero no lo corrijo al 100%. Si yo coloco un lente de contacto, sí, y eso va a mejorar la profundidad de foco del atleta. O sea que tenemos las herramientas para proveer al jugador de una visión biónica, para incrementar mejorar su visibilidad. O sea, ya, pero ustedes están planteando, déjenme entender, lo que ustedes están planteando es que si yo tengo una visión 20-20, o sea, tengo una visión perfecta, yo inclusive, o sea, si yo me coloco un lente de contacto como pelotero de grandes ligas, yo me coloco un lente de contacto, voy a tener una ligera ventaja o una mejor visión del juego. Por supuesto. Correcto. Por supuesto. Sí. Wow. Sí. Si tu defecto es mínimo, ponte 0.50, por decir así dice, o 1. No, estamos hablando del que no tiene defecto, del que es una visión 20-20. Bueno, pero es que si yo tengo si yo paso a 10 personas por una prueba de autorrefractómetro, se llama eso. El autorrefractómetro es una máquina que te pone en una óptica, ¿verdad? Y te mide tu defecto. Claro. Y tú estás 20-20, pero tu autorrefractómetro marca 0.50. Todo el mundo tiene defectos, es lo que tú dices. Siempre hay un defecto, siempre hay. 0.25. Lo que pasa es que el ojo, y me permiten, en su parte interna, el ojo
tiene el músculo ciliar, que está aquí. El ojo es una cámara, aquí está el cristalino. El ojo en acomoda, es decir, se contrae y se relaja. Como una cámara fotográfica, para que la gente entienda. Las cámaras fotográficas están diseñadas basadas en el globo ocular, todas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo soy joven, antes de los 40 años, mi sistema de acomodación está intacto. Si yo tengo un pequeño defecto, el globo ocular tiene la capacidad en algún momento de corregirlo cuando acomoda. Pero lo que no puede corregir, lo corregimos con lente. En el caso del atleta, está 20-20 y no supera esa línea, yo puedo colocar un lente de contacto a nivel corneal, altero un poco la curvatura y voy a mejorar la visión del paciente. Correcto. Entonces, voy a resumir, Leonte, hasta dónde llevamos, porque yo sé que es un tema un poco complicado. La visión, el batear, requiere de la integración de muchos mecanismos del cuerpo, principalmente ojo y cerebro, ¿correcto? El ojo debe estar en una condición óptima, que tiene que ser aún más óptima que una visión 20-20. O sea, tiene que ser aún más encima, más productiva y mejorada que lo que es lo que conocemos como 20-20. 20-15, 20-12.5. Podemos alcanzar eso por muchas vías. Primera vía, colocar lentes de contacto especiales para incrementar o mejorar esa función de que esa cámara ocular mejore, ¿correcto? ¿Pero por qué todo eso? Coloca una de las imágenes el por qué. ¿Por qué? Ahí tienen por qué. Claro. La pelota viaja alrededor en una recta. ¿Cuál? La recta promedio en Grandes Ligas ahorita es de 95.1 millas, ¿verdad? Tarda en llegar 0.3 seconds o 300 milisegundos. Como dice abajo a la derecha, el bate cruza la pelota. ¿Okay? Es decir, el bateador tiene, desde que ve que la pelota sale de la mano de lanzar del pitcher a que cruza la bola, 0.3 seconds para tomar una decisión si le hace swing o no le hace swing. Entonces, el porqué es visión perfecta, y esa visión perfecta con un reflejo cerebral trabajado, que deje de ser reflejo y que el cerebro trabaje a voluntad de lo que tú requieres con tu análisis ocular, con lo que tu ojo ve y tu cerebro. O sea, integrar ojo-cerebro. Juan Carlos, si quieres agregar algo más. Quiero agregar algo. Literal, literal. El ser humano ve por el cerebro. El globo ocular es literalmente una prolongación del cerebro. La retina es la capa más interna del ojo donde se proyectan las imágenes. Los demás son medios refrigerantes o transparentes, medios claros que permiten que entren las imágenes. Entonces, claro, como tú acabas de decir, el ojo tiene que estar totalmente sincronizado con lo que es el sistema nervioso central, con todo lo que es el cerebro, ¿okay? Para poder enfocar a una velocidad, como tú acabas de decir, de 95 y tantos millas, y poder hacer la movilidad y el enfoque acertado en el momento preciso. Correcto. Todo tiene que estar en sincronía. De hecho, eso lo maneja el sistema nervioso central, el simpático, el parasimpático. Bueno, no voy a entrar mucho en palabras técnicas, pero todo tiene que estar sincronizado, como dice Rafael. Entonces, ¿podemos ayudar a que un bateador sea mejor bateador desde el punto de vista científico? Sin duda alguna. Tenemos las herramientas para ayudarlo a que su rendimiento al batear sea mejor, y su rendimiento al fildear defensivamente también sea mejor. Y cómo, ya explicamos un poquito del bateo, y cómo en la parte defensiva. Bueno, la parte defensiva, Juan Carlos lo explicó con los lentes de contacto. No hay razón, Leonte, para que ahorita, en el año 2024, un jugador, cuando está jugando un juego de día, hay un batazo, un elevado, un fly, y diga, es que se me perdió la bola en el sol o en las luces. Okay. No existe, porque ahora tenemos esos lentes, lo que antes conocíamos como fotocromáticos, ¿cómo se llaman ahora, Juancho? Son lentes transition. Los transition, que antes vienen, o sea, vienen usualmente con lentes como lo que tiene Rafael, pero ahora los tienes como lentes de contacto. Correcto. Pero también se oscurecen tan rápido como, o sea, pueden oscurecerse en un segundo. Es que ya cuando se colocan ante el sol, ya se oscurecen. Ya se oscurecen. Exactamente. Es decir, el tema es jugar con esos lentes permanentemente en el sol. Permanentemente. Cuando tú estás en el juego, tú tienes la visión de colores normales.
cuando miras hacia la luz, bien sea la luz del estadio o luz del sol natural, ellos se van a oscurecer. Claro. Automáticamente. Claro. Bueno, muchos de esos son esos lentes que vemos ahora, claro, tienen con diseños modernos y todo eso. No tiene que ser, o sea, las monturas son, se ajustan, bueno, a la moda del se ajustan deporte. A la moda, y hay un tema de patrocinio también, pero aquel que no lo tenga, pues utiliza ese tipo de lentes de contacto transicionales o fotocromáticos. Sobre todo si el defecto visual es alto. O sea, si yo tengo un atleta de alto rendimiento, un beulista que es un caballo, el oftalmólogo, en este caso, va a buscar las herramientas necesarias para optimizar la visión de ese paciente, de ese atleta, ¿ya? Claro. De manera que él lo necesito, porque tiene otras habilidades, porque corre, porque picha, porque batea. Entonces, yo puedo usar, como tú dices, como lo dije al comienzo, lentes convencionales, es verdad, de protección, pero al mismo tiempo me corrijan. Pero el defecto es, por lo menos, Steve Curry, que jugador de baloncesto, el mejor tirador para muchos en la historia, de triple, usa lentes de contacto. Usa lentes de contacto sin necesitarlos de verdad. O sea, él puede vivir su vida sin lentes. No, pero él tiene cierto defecto refractivo, entonces se fue detectado y obviamente usa lentes de contacto durante el juego. Menos mal, porque si no utilizara lentes de contacto, o sea, ¿cómo? No sé, pues, ¿cómo sería? Pues menos mal que tenía un defecto visual. Ajá, exacto. Todo jugador de béisbol debe ir a una evaluación ocular oftalmológica. Anual. Por un especialista en medicina deportiva o por una compañía que le... Porque no es la típica evaluación. No es suficiente con que el optometrista u oftalmólogo te diga, tienes 20-20, vete a jugar béisbol. No. ¿Por qué? Porque el 35%, Leonte y Juan Carlos, de los jugadores de béisbol tienen una visión 20-15. 20-15, así es. Es decir, por encima del nivel. Bueno, uno de los jugadores que está muy de moda, que todos los días cubrimos sus incidencias y todo eso, cuya vista ha sido más destacada, Biónica, es Juan Soto. Bueno, ¿y sabes qué hace Juan Soto? Todos estos ejercicios que vamos a presentar a continuación. Es un pionero en Visual Performance Enhancement, Juan Soto. Bueno, fíjate eso y buen momento para partir ahí con eso, porque Juan Soto es un hombre que, a pesar de que tiene 25 años de edad, desde muy joven, desde que llegó a las Grandes Ligas, una de las cosas que inclusive sus propios colegas, los peloteros, destacan de él, es el dominio de la zona de strike. Y cuando tú dominas una zona, dominar la zona de strike, no es que yo pueda batear donde quiera, dominar la zona de strike es tener la visión, y como tú decías, Juan, esa conexión con el cerebro tan avanzada para determinar realmente con una bola que viene en trayectoria en 90 millas, qué es strike y qué es bola. Entonces, lograr proyectar eso, ese dominio, y lograr decir, bueno, cuando viene por ahí voy a hacer swing, y cuando no, lo dejo pasar. Por eso es que Juan Soto toma muchísimas bases por bola, es uno de los líderes en bases por bola, porcentaje en base, y en este mundo analítico y todo eso, pues bueno, las bases por bola son bien ponderadas dentro del deporte, porque cuenta igual, prácticamente igual que un hit, y el hombre, precisamente por estar entre los líderes de los que más se envasa, en este momento estaba pretendiendo un contrato alrededor de $600 millones, lo cual sería obviamente uno de los hitos del deporte mundial a nivel contractual también. Pero se destaca es su visión de la zona del plato. Y hace poco inclusive conversaba con el coach de bateo, teníamos acá como invitado a nuestro amigo coach de bateo de los Acereros de Monclova, Lino Connell, también un especialista en bateo. Nos decía Lino, mira, una de las cosas más difíciles que hay, o sea, que es subestimado, pero una de las cosas más difíciles que hay es tomar base por bolas a nivel de Grandes Ligas. Porque es que todo parece strike, pero tienes que tener la condición y la visión para determinar cuándo le vas a hacer swing y cuándo no. Y ahí es donde viene el valor de un tipo como Juan Soto. Entonces tú me decías, correcto, de que muchos de estos ejercicios, muchas de estas cosas, ya él está a la vanguardia de esto. Él está pionero porque él trabaja o trabajó durante su etapa profesional cuando estaba con los Nacionales de Washington con un oftalmólogo que es pionero esto acá en los Estados Unidos. Wow. En Visual Performance, y Juan Soto hace esta serie de ejercicios
que vamos a presentar a continuación. El programa no ha terminado, pero sí, súper, súper acertado tu comentario y la acotación de traer a Juan Soto, que digamos que es uno de los peloteros más selectivos ahorita en el bateo del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo que eso? Dame ejemplos de ese tipo de ejercicio. Ahí tenemos unas imágenes, no sé si, pero vamos a presentar primero un trabajo, Leonte, para que más o menos el sustento científico. Fíjense esto, esta serie de ejercicios que vamos a presentar a continuación mejoran la visión y el performance tanto en el fildeo como en el bateo. Esto fue un trabajo publicado, si pasas a continuar la siguiente. Fíjense que los que hicieron esta serie, los jugadores entrenados en esta serie de ejercicios, disminuyeron el porcentaje de ponchados de 22% a 17.7%. O sea, estamos hablando de un 5%, casi 6%, 5.8%. ¡Wow! ¡Qué bastante! Es muchísimo, Leonte. Solamente, no sé si ya puede salir aquí, eso era lo que quería resaltar del estudio. Imagínate tú que si tú mejoras 6% o 5% tu porcentaje de ponche y estás en una serie mundial y te toca el turno y no te ponchas y tomas una base por bola, o conectas un hit o un fly de elevado que puede traer la carrera. O sea, estos ejercicios son tan importantes y este porcentaje es tan importante que puede marcar la diferencia entre un anillo de serie mundial o no, entre ir a una postemporada o no ir a una postemporada. No, en un juego de playoff donde cada jugada cuenta, es debido a muerte. Correcto. Fíjate los resultados. El grupo de la prueba de ejercicio que incrementó la eficiencia de sus habilidades de movimiento. Estos movimientos eran el seguimiento visual, que es eso, que el ojo sigue la pelota, el escaneo visual y la estabilidad de un 18, un 20%, lo cual es muchísimo. Este grupo también mejoró su reacción visual en una décima de segundo. La gente dirá, pero una décima de segundo tan poquito. Sí, pero vamos a recordar que solo se necesitan 3 décimas de segundo, que solamente tienes 3 décimas de segundo para procesar un picheo de 90 millas. Y si tú esas 3 décimas de segundo entrenas y la aumentas a 4 décimas de segundo, estás hablando de una fracción de segundo que en béisbol y en batear es muchísimo. Y esto incrementa un 30% la probabilidad de hacer contacto en un swing. Increíble. Imagínate tú que le dijéramos a un jugador, Leonte y Juan Carlos, que podemos ayudarte a mejorar un 30% tu porcentaje de envasado. ¿Tú crees que eso es bueno? ¡Oh! Tremendo, ¿no? Claro. Ajá. Juan Carlos, ¿agregar algo más? No, o sea, bueno, realmente lo que tú dices, la importancia de estos ejercicios, ¿no? Para mejorar el funcionamiento. Y ese estudio es un estudio pues, muy verídico, evidentemente está indexado. Importante eso, recalcar que un estudio que está indexado. ¿Qué diferencia tiene eso? Cuando un estudio está indexado, una revista indexada te habla de que tiene un fundamento científico serio. Okay. Una revista bien, bien, con impacto científico, ¿no? Entonces, que ha pasado por un comité científico que avala que los investigadores cumplen una serie de normas y procesos científicos médicos para poder estar en esa publicación médica. Exacto. Cuando tú quieres ver una publicación seria, tú te metes en PubMed. PubMed, lo que está ahí, hermano, eso está súper verificado. Exacto. Entonces, no es que me dijeron, es que yo creo, hermano, eso no es así, yo no creo en eso. Google y salió algo, no, es que entré a un filtro prácticamente. Un filtro. Sí, o no es que es de la revista médica de Rupunia, el Rupunia Journal of Medicine, no. Pero fue un estudio comparativo y se un grupo control, un grupo estudio, un grupo y obviamente se evidenció la diferencia. Y como dice, mira, una milésima de segundo incluso es válido en el atletismo, que es más o menos algo de lo que yo entiendo. O sea, un atleta puede ganar medalla de oro sencillamente porque fue mejorando y ganó por una milésima de segundo, marca la diferencia. En el béisbol, pues más aún. Lo que pasa es que la gente, para que la gente entienda el concepto, por eso en el resumen que hicimos, el cerebro o el bateador tarda en procesar la bola en 3 décimas de segundo. Si tú le das una décima más de segundo, le estás dando, matemáticamente hablando, ¿cuánto más chance?
un 30% más de probabilidad. Claro, un 30% más, así es. Entonces, si lo ves como una décima segundo es nada, pero cuando lo ves en el global, que tú tengas 30% más de probabilidad de conectar un swing o de ser más selectivo, pues es la diferencia. Y fíjate qué es lo que hace Juan Soto, y mira que es una de los grandes nombres precisamente por eso, ¿en qué posición está Juan Soto de OBP, de porcentaje de envasado, Leonte? ¿En esta temporada? Sí. Bueno, yo, la temporada Soto está, ya te voy a decir, pero tiene que estar entre los primeros, como siempre. Ahora, bueno, su OBP es de 435, imagínate, y los líderes de porcentaje en base este año en las grandes ligas son Aaron Judge con 438 y Soto con 435, o sea, los dos. Leonte y todas las grandes ligas. Y con una diferencia, oye, y con una diferencia de por encima de 30 puntos de Mookie Betts, que tiene un mes sin jugar, 405. Y detrás de eso, inclusive por debajo de 400 está Otani. O sea, es decir, que lo que está mostrando este año Soto y George, podemos adjudicárselo en gran parte a ese dominio visual, ¿no? Leonte, ¿y el porcentaje de envasado de Juan Soto el año que quedó campeón de Serie Mundial con los Nacionales de Washington? Porque ese fue el segundo año que Juan Soto comenzó a trabajar con este renombrado oftalmólogo del área de Washington, D.C. para mejorar su visión. ¿Cuál fue el porcentaje de envasado de... El porcentaje de envasado en 2019 fue de 401, el año que quedaron campeones, pero al año siguiente él fue el líder en las grandes ligas dos años consecutivos con 490, o sea, casi 500. O sea, él se envasó casi la mitad de las veces que tomó turno. En la temporada recortada del 2020, pero todavía 490 son 490. Ese año él quedó campeón bate. Y al año siguiente, en temporada completa, 151 juegos, 654 turnos, el hombre tuvo 465 de porcentaje en base. Es decir, de 500 turnos al bate, o bueno, de 654 apariciones al plato, él se envasó prácticamente unas 300. O sea, que es una cosa irreal. Entonces, por esos números específicamente que yo acabo de... Este hombre hoy está pretendiendo el dinero que está. Bueno, Juan Soto, y lo sabemos porque hemos podido ver las conferencias del doctor de los Nacionales de Washington de Visual Performance Enhancement, por esos números sabemos que este entrenamiento y esta serie de protocolos de oftalmología deportiva aplicada al béisbol funcionan. Porque Juan Soto los aplica desde el año 2018. Y fíjense cómo ha ido en una escalera ascendente. Entonces, sirve. Podemos mejorar tu rendimiento, sin duda alguna, pero hay que tener un compromiso. Y ese compromiso, por palabras de este oftalmólogo de la ciudad de Washington, Juan Soto lo aceptó y lo asumió desde el primer día que él le presentó este proyecto de trabajo con estos ejercicios. Y algo muy resaltante también de que lo asumió de manera también una edad muy muy joven, ¿no? O sea, que lo entendió desde muy joven en la integridad. Hay algo que siempre ha dicho Juan Soto también, y es que fíjate que él ha entendido este tipo de asumir este tipo de consejos y este tipo de, digamos, el método de entender estos métodos para mejorar su juego. Y decía hace poco Juan Soto que cuando él estaba a punto de firmar, cuando él tenía edades de 14 años, de 13, 14 años, 15 años, que lo veían los scouts y estaban pendientes de los entrenadores y mira, vamos a ver esto y vamos a ver un showcase de todo esto. Él era prácticamente invisible porque en esa misma clase estaban jugadores como Fernando Tatis Jr., como Vladimir Guerrero Jr. Entonces los scouts llegaban a decir, bueno, quiero ver lo que hace el hijo de Vladimir Guerrero, quiero ver lo que hace el hijo de Tatis Jr. Pero ahí está Juan Soto. ¿Quién es Juan Soto? O sea, prácticamente él estaba en desventaja porque él decía, yo estaba opacado por ellos, pero yo entendí que había que buscar una manera de destacar o
pues bueno, y esa fue la manera, pues, ¿no? El trabajo, la dedicación y la seriedad de tratar su carrera desde todo punto de vista, inclusive desde el área de la salud, como una parte fundamental para establecer la longevidad en su carrera. Es que, León, cuando estás en este nivel, la competencia es tan dura que una mejora de 1, 2, 3, 4, 5% es mucho y se nota. Una mejora de eso, a estos niveles de élite que están estos jugadores en las grandes ligas, esos pequeños porcentajes, cuando la gente ve esa población, que son porcentajes de un dígito, 3%, 4%, eso marca la diferencia, eso es mucho. Esa es la diferencia entre ser un 40-40, un 50-50, un 50-70 o no, más o menos. O sea, de eso estamos hablando. Claro, claro, claro que sí. Mira, nosotros vamos a aprovechar a tomar la pequeña, la pausita acá. Yo no tenía linaje. Exacto, no tenía linaje, no tenía linaje. No tenía linaje. Pero bueno, ahora sí estableció uno propio. Ahora estableció uno propio. Vamos a tomar una pausita rapidito. No se vayan, aquí estamos en el Ita Humbo Wellness, estamos en toda la plataforma de Diamante 23, también estamos a través de nuestro canal de Roku, en las plataformas de Spotify, en Sports Max News, en todo el sistema de cable operadores aliados, afiliados. Así que no se vayan, que ya estamos con ustedes en Elite Time. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Seguimos, señores, acá en nuestro episodio de la semana en Elite Diamond Wellness. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Iturralde, oftalmólogo, retinólogo, oncólogo del área de la oftalmología, conversando sobre temas interesantísimos de la visión y el impacto de la visión en el béisbol, lo que es el peso de la parte visual en el deporte, sobre todo en un deporte como el béisbol, y específicamente hablamos del área del bateo, del área del fildeo, de lo rápido que se desarrolla un juego de béisbol por el hecho de que todo está centrado en la rapidez que tiene una pelota. Una pelota de béisbol que va a millas, a cientos de millas por hora, bien sea lanzada, bien sea bateada. Hoy en día todos esos cálculos están hechos. ¿Cómo también los atletas pueden hacer para mejorar esa visión y quizás para tener un poquito de ventaja dentro de todo lo que son las ventajas? A ver, cuando yo digo ventajas, también a mí se me... A ver, se vienen a la mente como que cosas que, es decir, que podemos sacar algún tipo de ventaja en el terreno de juego, que a veces, en algunos casos, está prohibido, se sabe que en las reglas del béisbol te dicen, no puedes tener ventajas deportivas, pero ¿es esto considerado una ventaja deportiva o es simplemente una parte de la tecnología? ¿Cómo, Juan Carlos, cómo lo vemos todo esto en el deporte a nivel ético? A nivel ético, ¿no? Es tu pregunta, ¿no? No, yo sin duda alguna esto no representa una ventaja, ni digámoslo así, ni ninguna forma de dopaje visual. Claro, para nada, porque si lo que venimos conversando, es decir, yo voy a utilizar el funcionamiento visual del atleta, del beisbolista, de manera que mejore su performance. Entonces, si ya está establecido que el beisbolista debe tener una visión de 20-12.5, todo aquel que no alcance esa visión, pues yo tengo legalmente la libertad de hacer uso de toda la tecnología para mejorar su funcionamiento visual y por ende su funcionamiento deportivo.
decir, no considero que esto sería un tipo de ventaja. Porque obviamente no todos los futbolistas van a tener la visión 20-12.5. Claro. Yo solo agregaría, Juancho y Leonte, que después de este programa, cuando están viendo los jugadores, los familiares, los jugadores, todo aquel que está ligado al deporte, quien no busque asesoría, quien no busque incrementar a través de las herramientas que aplicamos de la ciencia, como bien dijiste, Leonte, al principio, la ciencia o la medicina al servicio del béisbol, sencillamente es un tonto, está dejando pasar un tren para claro, mejorar. Claro. Totalmente. Mira, háblenme de bueno, tenemos estos resultados. Háblame de qué representan un poco estas tablas, y hablando también un poquito de lo que son estas investigaciones científicas en las cuales se basan todas estas condiciones en las cuales los peloteros pueden llegar para tener una mejor visión que pueda ayudar a su juego. Bueno, mira, básicamente estas son dos gráficos que forman parte del artículo que Rafael bien citó en el bloque anterior. Vemos a la mano izquierda lo que es la sensibilidad al contraste, y vemos que la gráfica azul, vemos cómo la sensibilidad al contraste estaba mucho más disminuida o más baja, digamos, antes de que el atleta, de que el beisbolista entrara en ese plan. ¿Qué es el contraste, para que la gente entienda? ¿Puedes decir rapidito qué es eso de contraste en la parte visual, en la parte óptica? La parte visual, sencillamente, cuando yo quiero hacer un test de contraste, hay un test llamado el test de Ishihara, que es un test de colores, ¿ok? Que me permite a mí evaluar cómo está la captación o la percepción de colores por parte del paciente, en este caso. Ok. Leonte y Juan Carlos. Leonte, claro, como un televisor, como subirle el contraste y sí, bajarle el contraste. Leonte, ¿y de qué color tienen las costuras la pelota? Roja. Y si tú mejoras el contraste, si tú mejoras la capacidad de que tu ojo capte los colores, si tú tienes una visión en alta definición y le adquieres y quieres entrenar ese ojo para que pase de alta definición a 8K, vas a ver mejor esa costura, ¿verdad? Claro. O el destello de la costura, porque no ves la costura porque a esa velocidad, pero ves el destello de la costura, la mezcla de blanco con rojo. Sí. Wow, sí. Ya, los colores tienen diferentes longitud de onda. ¿Okay? El rojo tiene una longitud de onda más larga que el azul o el verde. Entonces tú en el ojo tienes, en la retina, ¿verdad?, tienes la mácula. La mácula viene siendo esta manchita que ves aquí. Ese es como el ojo del ojo. Gracias a esta estructura anatómica, tenemos el enfoque central. El resto de la retina es lo que te permite ver en la periferia. Entonces, con la mácula tú ves mejor los colores verdes y rojos. Yo quiero evaluar el test de colores. Los que son daltónicos tienen un problema ahí, pues. Correcto. Y el nervio óptico se encarga de ver otros colores, como el azul, el amarillo. Entonces, no me quiero adelantar porque si me adelanto, Rafa me regaña, pero hay una forma de mejorar el contraste de los colores del beisbolista particularmente, para que suprima unos colores y enfoque más el rojo. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegó eso? Sí. El doctor Smithson, en su magistral charla, habla de que hay ciertos tipos de lente o tipos de que suprimen otros colores, de manera que el beisbolista se va a enfocar más en la costura roja de la pelota y va a mejorar su contraste. ¿Estamos hablando de esto? Ajá, exactamente. ¿Qué hace esto? El Synaptic básicamente es eso, suprimir colores que, como el verde, por ejemplo, y enfocarse mejor en el color rojo. Esa es otra de las cosas. Ese es un lente de visión strobe vision, strobe glass, de visión estroboscópica, que se lo coloca el jugador, ¿ok? Y él coloca cuadros ciegos alternados de milifracciones de segundos, y comienza a atajar la bola o a batear. ¿Para qué? Para acostumbrar a esa sincronicidad que dijo Juan Carlos al principio, ojo-cerebro, a que tres décimas de fracción de segundo, cuando tú te quitas esos lentes, te va a parecer mucho más, porque esos lentes te van a poner algunos puntos ciegos durante esas tres décimas de fracción de segundo. O sea, cuando tú entrenas como mínimo tres veces a la semana durante 20 minutos con estos lentes,
¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a acostumbrar a que tu ojo, 3 décimas de segundo, que dura la decisión de tomar o no hacer un swing, te vaya a aparecer aún más tiempo. Y eso también se recomienda ahora, Leonte. Tú sabes que los jugadores los ven y hacen calistenia y entrenan una hora antes de que se dé el playboy inicial, ¿verdad? La recomendación actual es que se haga también 10 minutos antes de cada juego. Porque así como entrenas tus músculos, el ojo tiene músculos, como lo dijo Juan Carlos. Entre eso el músculo ciliar. Tienes que entrenar los músculos del ojo para el esfuerzo que van a hacer durante el juego, durante esos turnos de bateo y de fildeo. Wow. Eso forma parte del nivel 2, según la pirámide del doctor Smithson. El test de función muscular y lo que son los ejercicios, ¿no? Porque esto es una pirámide, básicamente, lo que se enfoca, ¿no? Correcto. Ahí lo dice abajo. Disminuye la capacidad o el procesamiento visual de la velocidad. Es decir, si tú tienes 3 décimas de segundo, y además de que ya eso es muy poco tiempo, yo te coloco puntos ciegos durante esas 3 décimas de segundo en tu ojo. Cuando tú entrenas eso de manera continua y constante y sistemática, tu cerebro va a tener la capacidad de analizar aún más rápido esas 3 décimas de segundo y no le va a tomar 3 décimas de segundo para decidir. Puede ser que le tome 2.5 fracciones de décima de segundo o 2.7, y eso en la decisión del bateo y el fildeo es mucho. Imagínate que yo te coloque a ti o a tu hijo que está aprendiendo béisbol a que agarre unos rolling en shortstop y le colocamos esos lentes, y en algunos puntos ciegos, ¿verdad? Él va a tener, no va a ver la bola, él va a tener que visualizar, como los entrenamientos de las películas de artes marciales, él va a tener que visualizar oído, sonido y coordinar su cuerpo hacia dónde va, aun cuando no esté viendo la pelota. Como Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento, cuando le tiran. Algo así, pero eso es una realidad. Siempre lo vimos en películas, pero eso es una realidad. Yo le comentaba a Rafael días anteriores, hace mucho tiempo, es bien. Creo que a Cristiano Ronaldo le hicieron un test y donde fue en condiciones mesópicas, en condiciones de oscuridad. Es decir, y él, para poder saber de dónde venía la pelota, más o menos, es lo mismo. Correcto. Y este tipo de dispositivos, por decirlo así, lo que ayuda es lo que dije inicialmente, suprime también otros colores y permite que el beisbolista, que la retina se enfoque solo en el color rojo de la pelota. ¿Qué tal este ejercicio? ¿De qué se trata este? Adelante, Juancho. Básicamente, ese es un ejercicio que va a ayudar a... va a trabajar sobre la musculatura extrínseca, la musculatura que está fuera del ojo. El ojo tiene músculos afuera, ¿verdad? Tiene 6 músculos, 4 rectos, 2 oblicuos. Entonces, este tipo de... ejercicios va a permitir que también el beisbolista maneje la sincronización de tanto binocular como monocular, y de esa manera va a mejorar mucho su campo visual. El ejercicio consiste, Leonte, si pones la gráfica anterior, por favor, en que tú ese, no, la de la persona atajando el aro. La persona que está atajando la el aro. Ahí viene, ahí viene. La que viene. Pues ahí viene más adelante. Ok, el ejercicio consiste en que tú lanzas el aro y en el aire tú le dices a la persona, vamos a suponer, Leonte agarra el aro sobre la pelota roja o sobre la bola roja. Leonte agarra el aro sobre la bola azul. Leonte agarra el aro sobre la bola amarilla. Así, en eso consiste el ejercicio. ¿Para qué? Para acostumbrar y mejorar tu coordinación, ojo, músculo, cerebro y decisiones a tomar. Y fíjate los colores no están ahí por estar. Mira justamente los colores que están, que es lo que te describí anteriormente, el amarillo y el azul y el rojo. El amarillo y el azul, nervio óptico, y el rojo, mácula. Es decir, sincronizando todos los colores con la musculatura extrínseca, es decir, la musculatura externa de los globos oculares. ¿Y el blanco qué función cumple? Como de contraste. El blanco en este caso, ¿sabes qué? Se dice, déjala pasar. En este tipo de ejercicio, tú dices, déjala pasar, no la agarres. Ok.
Fíjate que bueno, no sé si es que soy yo, pero ahí yo lo veo como naranja, el blanco, ese blanco. O será otro tipo de... No. ¿Será que puedes cambiar el color de la pelota? Sí, se puede cambiar. Tú puedes utilizar cualquier color. Y esta pelota que está del otro lado, del lado izquierdo de la... Ese es un ejercicio que consiste en que tú tomas, el entrenador o el coach en este caso, toma dos o tres pelotas de colores, el jugador también se para recibirlas y yo te las voy lanzando y te digo, Leonte, con la mano derecha agarras la bola roja, con la izquierda la azul, con las dos manos la blanca y me dice, con la derecha agarras la roja, pero con la zurda la dejas pasar. Eso también ayuda la respuesta ocular, la respuesta cerebral y la coordinación al momento de las tomas de decisiones. Yo quisiera que al público, cuando ahora este fin de semana hay carrera de Fórmula 1, noten justo unos minutos antes, 20 minutos antes de que comience la Fórmula 1, ustedes van a ver que hay algunos corredores, a veces enfoca la cámara, y hacen una serie de ejercicios donde ellos se colocan así de frente con un entrenador, colocan sus manos así y les tiran una bola. Algunas la agarran, otras la dejan pasar. ¿Qué están haciendo los corredores, los Fórmula 1, los pilotos? Están entrenando los músculos del ojo porque lo que les viene es manejar a 300 kilómetros por hora. Entonces, esto es lo que debe hacer el bateador. Hacer este tipo de entrenamiento es un warm-up para batear. Es un calentamiento pre-bateo para calentar los músculos del ojo. Juan Carlos, si quieres profundizar, por favor. ¿Crees que esos lentes serían buenos utilizarlo inclusive antes de un partido o antes de cada turno? Claro, por supuesto. No del turno, pero antes del partido sí. Y esto también, otra de las ventajas de estos ejercicios es va a disminuir la posibilidad de fatiga física, fatiga mental y fatiga ocular. El ojo también se cansa. Claro. Cuando hay cansancio, cuando ya te sientes fatigado, cuando estás en un octavo inning, un noveno inning y estás cansado, estos ejercicios te van a ayudar a que a pesar de que tú tengas cansancio físico, tus ojos van a estar en óptimas condiciones para y tu cerebro para la toma de decisiones. Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? Que el batear, más que un reflejo, sea un movimiento a voluntad propia y totalmente practicado. Juancho, agrega por favor. No, es súper completo, Rafa, realmente es así. Es que realmente, y eso forma parte del cuarto nivel de la pirámide, lo que es la integración. Entonces, cuando tú quieres integrar enfoque, flexibilidad y fortalecimiento de la musculatura, el test de contraste, obviamente, y finalmente integrar todo eso, ¿no? Porque eso va a ser importante en el desempeño de los bolistas. Juan Carlos, ¿y qué vitaminas podemos darle para mejorar la visión también? Porque esto tiene un complemento o un suplemento nutricional. ¿Cuáles serían? O sea, usualmente en la práctica clínica, realmente, y lo digo con mucha honestidad, esto para mí fue novedoso, lo del doctor Smithson, cuando menciona algunos suplementos que trabajarían sobre la pigmentación. La retina es un tejido transparente realmente. Pero lo que está detrás de la retina, que es otra capa del ojo, ¿okay? Donde está la coroide, donde está el pigmento, y que cumple un papel fundamental en el funcionamiento visual, los polivitamínicos que usualmente nosotros empleamos en nuestra práctica clínica es para pacientes con procesos degenerativos en la retina, en la mácula, degeneración de la mácula por la edad. Entonces, esto realmente me causó impacto a mí, el uso de suplementos vitamínicos para mejorar un poco la pigmentación que está detrás de la retina y por ende darle un mejor funcionamiento a la célula, en este caso ya sea los conos, que es la célula que te encarga de el enfoque central, y a los bastones, ¿verdad?, que se encarga de la visión periférica. Eso me llamó la atención, así mismo como el tejido. ¿Pero ricos en qué? ¿Cuáles serían las vitaminas? Minerales como zinc, hay luteína, zeaxantina, que son los betacaroteno. Betacaroteno, aunque el betacaroteno, bueno, puede estar restringido en algún tipo de paciente, hablo en paciente en general, ¿no? Porque realmente... No, pero asumiendo que todos estos muchachos pasan sus test... El omega 3, la vitamina C, todo esto son antioxidantes,
básicamente antioxidantes, barredores de lo que es radicales libres, ¿no? Para disminuir el envejecimiento celular. Que van a ¿cuál es la idea de esto? Es mejorar la visión y buscar la longevidad de esa visión perfecta. Yo me quedo más con la segunda idea. Yo me quedo más con la segunda idea. Preservar la célula para, es decir, darle una mejor vida útil a la célula. Que sea longeva. Y longeva, exactamente. Más allá de un mejoramiento visual. Te digo, para mí fue novedoso esto. Porque realmente hasta ahora nunca había escuchado, no había leído que había vitaminas que pudieran mejorar la visión. Yo tomo vitaminas o indico vitaminas para preservar la longevidad de la célula. Eso me suena bien. Bueno, a tomar zinc y a tomar betacaroteno y a tomar... Sobre todo una alimentación lo más natural posible, ¿no? Lo menos procesada. Y bueno, todos sabemos que los atletas, que los beisbolistas deben... Seguramente tienen su nutricionista que obviamente se encargan de preservar un poco lo que es el estado, el peso del paciente, todo lo que es la alimentación. Así es, así es. Bueno, vamos llegando al final de nuestro espacio en el día de hoy. ¡Wow! Qué conceptos muy interesantes sobre todos los temas de la visión, sobre todos estos ejercicios, técnicas, tecnología que se encuentran en el campo de la visión y que están disponibles para los peloteros, también disponibles para cualquier persona que quiera desarrollar un poquito mejor su vista, que quiera preservar su vista. ¿Tú esto solo recomiendas, por ejemplo, el uso de estos lentes a una persona normal, común y corriente para... O sea, los ayuda. ¿En qué ayuda esto a cualquier persona común y corriente tener una visión mejor o una visión 20-15 para tu vida normal diaria? Realmente yo no lo recomendaría. Realmente para una persona que no vida normal, yo sencillamente voy a emplear este tipo de lentes o lentes convencionales que corrijan su defecto visual. Esto tiene que ser muy individualizado, muy personalizado. No es igual, pero si la vida de un abogado o la vida de una persona que trabaja en computación a la de un atleta. Entonces estas cosas sí tienen que ser bien dirigidas, no lo veo necesario. Lo que sí veo necesario es la generación de relevo. Si nosotros, los norteamericanos siempre van mucho más allá, ¿no? Y por eso son la gran carpa, ¿ok? Y si tenemos ya hijos de beisbolistas que quieren ya reclutarnos desde que están incluso desde el vientre de la madre, ¿verdad? Que quieren que sea beisbolista, estos niños deben ser evaluados desde el nacimiento. Y sonará un poco, exagerado, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, cuento rápido una anécdota. Yo tengo un sobrino en Miami, él fue prematuro extremo de 29 semanas. No desarrolló una retinopatía de la prematuridad. La retinopatía de la prematuridad, y me permiten este paréntesis, es la primera causa de ceguera infantil a nivel mundial. Y mi sobrino estuvo bajo oxígeno, altos niveles de oxígeno, y no desarrolló ninguna forma de retinopatía. Y hoy en día está practicando béisbol y para mí tiene un futuro enorme. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que él, yo siempre le decía a mi hermano, debes llevarlo todo el tiempo al oftalmólogo, una vez al año, al menos un test convencional con fondo de ojo, porque él tiene riesgo a desarrollar defectos visuales. Entonces, ese es el llamado. El llamado no es empezar a hacer evaluaciones oftalmológicas ya al que va al Grandes Ligas. El llamado es desde que el niño que yo quiero que sea un potencial Grandes Ligas sea evaluado tempranamente. Porque si desarrollo es entre 0 y 8 años, ahí yo voy a corregir rápidamente el defecto visual. Leo, yo quiero hacer rapidito, ya antes de terminar con el programa de hoy, un resumen. Evaluación oftalmológica, ¿ok? No cualquier oftalmólogo, un oftalmólogo que tenga este tipo de conocimientos como Juan Carlos para lo que es la medicina deportiva y el béisbol. Ejercicios, como se los mostramos. Estos ejercicios deben ser realizados mínimo 3 días a la semana, porque los estudios demuestran que si usted los hace menos de 3 veces a la semana, no va a hacer nada. Es como si usted jugara PlayStation, no tiene ningún efecto beneficioso. ¿Okay? O sea, la idea o para que usted alcance estos resultados que muestran los estudios científicos, estos ejercicios sean 3 veces por semana. Estos ejercicios deben ser siempre supervisados bajo entrenadores profesionalizados con certificaciones y que tengan conocimiento de cuáles son cada una de las herramientas y cuáles son los objetivos a lograr
específicos en cada ejercicio y por qué unos ejercicios se complementan y se combinan unos con otros. Y obviamente, siempre lo decimos en cada programa, el aspecto nutricional, evidentemente, es súper importante porque la nutrición es la base de todo atleta de alto rendimiento. Totalmente. Un último comentario para agregarle para mí la guinda del pastel, la protección. El beisbolista debe proteger sus ojos, así como protege sus manos, sus pies, porque son su herramienta de trabajo. Yo hace muchos años, cuando veíamos que ganaban la Serie Mundial, festejaban, y hoy en día festejan y se ponen lentes. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque ahora yo veo que están festejando y ya usan glasses, lentes inmensos, cuando están batiendo, están ahí. Sí, de esquiador, de esquí. De esquiador, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque León, tú que estás en esos momentos como parte de eso se ha utilizado en los últimos años supuestamente para que no te, o sea, para que no te esté cayendo sustancias. La irritación como, del alcohol en los ojos. Alcohol, o sea, te está cayendo alcohol en los ojos. A nadie le gusta que una cosa que te mojes de alcohol, otra cosa de cerveza o de champaña, pero si te cae en el ojo te molesta, ¿no? Yo creo que en algún momento hubo algún tipo de accidente, quizás con algún corcho. Entonces, obviamente, ahí puede haber un trauma ocular. El trauma ocular es fundamental. Es decir, el atleta debe ser educado para tener... El béisbol está entre las primeras top 3 de trauma ocular. Entonces, claro. Porque te implica pelota. Entonces, no, y por pelotazos, claro. Yo creería que también ellos están protegiendo sus ojos de algún impacto, de algún corcho o algo, que obviamente a veces en sus seguros no los cubren, ¿ok? Entonces, hoy en día esos lentes son de protección. Es muy importante eso, que el atleta de alto rendimiento proteja sus ojos dentro y fuera del diamante. Claro, así es, así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, no, por tu conocimiento, por compartirlos. Obviamente también a Rafael, por traernos y desarrollar este tema interesantísimo. Y nosotros, pues bueno, la invitación se la dejamos ahí para... seguir disfrutando también de las repeticiones de este espacio y también de todo el catálogo de Elite Time Wellness acá en nuestro canal de Roku y en toda la plataforma de Diamante 23. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias. Y los dejamos también con toda la plataforma de Diamante 23. Pueden seguirnos en @Diamante23Oficial. Y a ustedes, muchísimas gracias y nos vemos. Vayan a votar el domingo, quien esté en Venezuela, gracias. Por favor. Eso sí. A votar y a orar. Muy importante la oración. Amén. Así es. Buenas tardes. Un abrazo. Dispuesto a ver lo que te pedí.